Hola chicos y chicas y bienvenidos una vez más al Loreplay de Warcraft 3. Esta voz no la estoy poniendo porque quiera dar un tono especial, sino porque acabo de moverme y me ha dolido un huevo porque, bueno, digamos que ayer tuve fiesta y tengo el cuerpo hecho mierda. Bien, dos días después, en los confidentes bosques de Valle Fresno, esto de aquí estamos con el grupo de Gromas, Grito Infernal, no con el grupo de Thrall. Maldito sea Thrall por dejarnos de lado. Prefiere usar a sus mejores guerreros como mano de obra. Sin mí estará perdido. Jefe, hay algo raro en estos bosques. Hay demasiado silencio. Casi parece que nos estén observando. ¿Ahora os dan miedo los espíritus? Aquí no hay nada más que árboles viejos y sombra. ¿Habéis oído eso? Este lugar está encantado. No temo a ningún enemigo vivo. Pero mi hacha es inútil contra espíritus sin carne. Cierra el pico y ponte a trabajar. Necesitamos madera para el nuevo asentamiento del jefe de guerra. Hay que despejar esta zona del bosque. Vale. Bien, aquí vamos a explicarlo todo poquito a poquito. Lo primero, vamos a matar a este espíritu, que si no se os escapa. Ahí está. A ver, muérete, compañero. ¡Madre mía! Gracias. ¡Ay, me se han quedado atascados! A ver, vamos a ver. Vale, ahora, volver a la madera. Bien, aquí tener en cuenta una cosita, ¿vale? Los orcos vienen de una cultura que su única adoración, su única religión es a los espíritus de sus antepasados, o sea, bueno, y a los espíritus elementales, ¿vale? De lo que viene siendo los cuatro elementos: fuego, tierra, viento. Fuego, tierra, agua. ¿Cuál me estoy saltando? Bueno, los cuatro elementos. Me he saltado uno, pero no sé cuál. Me suele pasar. Bueno, en cualquier caso, ¡vamos a matar a estas señoritas! ¡Nos atacan! Teníais razón, hermanas. Estos brutos verdes no tienen ningún respeto por la vida. Dadles muerte en el nombre de Lune. Darles muerte en el nombre de Lune, ojo, y no tienen ningún respeto por la vida. Ahora explicaremos eso. ¡Son mujeres! Sí. Parecen elfas. Pero son demasiado altas y demasiado salvajes. ¡Ajá! Aquí hay detallitos importantísimos, aunque no lo parezca. A ver, lo primero vamos a limpiar esta linde del bosque, porque es necesario limpiarla. Vale, perfecto. Cuando ya termine de limpiar eso, vamos con lo siguiente. ¡Ah, coño! Saquear, sí, saquear es ultra importante en esta misión. Gracias por avisarme, compañero. Vale, ponemos esto aquí. Y en cuanto termines, colega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Y luego te vienes para acá. Y tú, compañero. Ahí está. Perfectísimo. A ver, os digo, esto importante es saquear esta mina de oro. En esta partida es mucho más importante el oro que lo que viene siendo. La madera. La madera va. No lo he puesto bien. A ver. Investigación completada. ¡Ah! Coño. Bueno, me lo he vuelto a poner mal. Vale, vale, vale. A ver. No, joder. Listo para la acción. Pero que esto he escribido mal. ¡Ah! Es que. Joder. Pero que estoy. ¡Nie! A ver. Cálmate. Cálmate, Tito. ¡Ahí! ¡Dios! Es que, a ver, pues ya lo he explicado varias veces. De hecho, tengo yo. O sea, yo tengo el micro delante del teclado, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo que escribir con las dos manos.
estoy en una posición que no, primero, no leo lo que estoy escribiendo, o sea, no sé las teclas que estoy tocando. Segundo, el movimiento, me pongo en una posición tan rara que no es en la que normalmente escribo. Y ya aparte el detalle de que soy disléxico, o sea, es que se suma todo para que falle como una escopeta de feria, tío. Y me cabrea mucho. No durarán mucho cuando nuestros jinetes de lobos las atrapen. Exacto. Es lo que tiene, compañera. Que en cuanto me caes al suelo, te reventamos. Lo que sí que pasa es que atacan mucho a lo que vienen siendo los señores estos y los revientan también. A ver, ¿dónde está el lobo que tiene...? Por cierto, tú pírate ya porque si no te van a reventar, compañero. Bueno, a ver, que me estaba liando. A ver, lo primero... Aquí los orcos tienen una cultura muy vinculada a los espíritus. De ahí que tengan tanto miedo a los propios espíritus. Bueno, sí, a lo que viene siendo. Por cierto, aquí había un secreto, si no recuerdo mal. Luego lo miraré. Que tengan tanto miedo a los espíritus del bosque. Que tengan tanto miedo a las sombras. Pero ellos tienen una cultura muy de los elementales, los espíritus de los antepasados. Son muy respetuosos con esos. Muy, muy respetuosos. Por eso les tienen ese pánico un poquito artificial a esas mierdas. Vamos un momento aquí con los goblins. Ah, saludos, buen orco. Qué extraño ver a uno de los tuyos por estos lares. Hemos venido a cortar madera, pequeño goblin. Bueno, en esta región hay una tribu de hombres oso llamados Furbolgs que nos están dando problemas. Si matáis al jefe, os venderemos nuestras mercancías a precio de coste. Incluso puede que os prestemos unas trituradoras. Lo pensaré. De hecho, esa es la clave para ganar esta misión fácil. Así os lo digo, es la puta clave para ganar esta misión fácil. Que de hecho, vamos a mandarlos ya para acá. Aquí hay una serie de elementos que tenéis que farmear o que deberíais farmear para mejorar bien a Gromas. Pero encontrarlos es un tanto difícil. A ver si los veo luego. Bien, con el tema de los elfos de la noche. Fijaos lo que ha dicho Gromas de ellos. Son elfas, pero son demasiado altas, punto uno, y demasiado salvajes. Demasiado altas porque realmente lo que vienen siendo los elfos que conoce Gromas, por ejemplo, estos no son no muertos, son espíritus del bosque, estos son espíritus de la naturaleza, enfadados. Y estos son los espíritus a los que temen los orcos, por así decirlo. Pero bueno, igualmente son matables. En cualquier caso, lo que vienen siendo las elfas de la noche son más salvajes, en tanto en cuenta no están tan civilizadas como los elfos altos. Son más de la naturaleza, de lo que viene... Son seguidoras de Luna y respetan la vida. La vida del bosque. Para los elfos de la noche, en este momento, los árboles no se talan. El bosque se respeta. Toda vida del bosque se respeta. Y solo se ataca a aquellos que ponen en amenaza ese equilibrio. Esto es muy, 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 muy importante. Porque también hay aquí un detalle. La cultura de los elfos ha evolucionado mucho en este tiempo. Los elfos de la noche que conocemos ahora en la Alianza, en la antigüedad ni se les hubiera ocurrido ayudar a la Alianza si defendieran... Coño, ayuda, repara esto. Listo para la acción. Ni se les hubiera ocurrido ayudar a la Alianza si esta alianza de... Bueno, si no hubieran evolucionado con el tiempo. Pero claro, al final evolucionaron, se desarrollaron. Y ya a partir de ello, pues, sí que fueron más tolerantes con el tema de talar árboles. Pero antes, con el tema de los árboles, los elfos de la noche eran unos nazis. O sea, matar un árbol era un pecado imperdonable. Pero completamente imperdonable. Vamos a terminar de proteger esto bien. Ya os digo, esto, protegerlo bien con torretas, porque si no luego es un coñazo tener que ir defendiéndolo. Y como tampoco tenéis muchos recursos, o sea, vais a ir bastante ligeritos de recursos, pues... Os conviene hacer esto, tío, os conviene. Punto por ahora. Tampoco querías. Vamos a poner eso ahí, para putearle un poquito. Este es el peligroso, este te puede reventar, tío. O sea, este mete unas toñas como panes. Joder. Hablando de toñas como panes, vamos a ver cuánto aguanta Gromas contra él.
Vamos a hacer esto. No, 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 pégale al otro, pégale al otro. Ahí está. Eso es un truco bastante bueno a la hora de conseguir cargártelo. Pero bueno, requieres de estar todo el rato atento a esas mierdas. Vale. 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 No, no. Dale, 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 dale. Perfecto. Atrás. Ahí. Bien, 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 bien. Lo tenemos. Vale, vuelve aquí a sacar dinero, que necesitamos dinero. Vale. Vale. Adiós. Y piedras a luz. Perfecto. Y ahora ya tenemos los Iredels. Las trituradoras. Cuando tengáis las trituradoras, yo personalmente os diría que dejaseis de talar árboles aquí. O sea, es que es ridículo tener a estos trabajadores teniendo las trituradoras. Pero completamente ridículo, así os lo digo. Vamos a poner a estos. Les vamos a decir... Oye, mira, colega, esto ya está, esto ya está, esto ya está. ¿Qué nos falta? Esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya dejamos eso terminado, para empezar. ¡Aquí tienes, compadre! Gracias. Ahora estas trituradoras talarán esos árboles en un abrir y cerrar. Y lo harán, ¿eh? O sea, no veáis lo bestias que son estas mierdas. O sea, las ponemos aquí a trabajar, vais a flipar. O sea, tío, están puto locas. Y aquí tenemos el tema de las mercancías a precio de coste. Que es básicamente que nos dan todo esto muchísimo más barato. ¿Vale? O sea, las trituradoras... Estos son explosivos, estos son explosivos. Por fin. Mira, 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 mira. Mira cómo revientan los árboles. O sea, en nada ya se han pelado medio bosque. Bueno, como está diciendo de los elfos. Los elfos ahora mismo no toleran este tipo de comportamientos. Los consideran una afrenta gravísima. Cuando digo gravísima, es gravísima. O sea, ellos no conciben que esto sea, bueno, algo mal. No, 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 no. Hacer daño a la naturaleza, a sus bosques, específicamente, es un pecado y debe ser castigado, pero a saco. También hay que decir que los elfos, por mucho que hayan evolucionado a día de hoy, siguen siendo bastante radicales con lo que se refiere a sus bosques, ¿vale? Porque sí que es cierto que incluso, que aunque estén ahora mismo en la alianza, ellos no toleran que se ataque sus bosques. Nunca han tolerado que se ataquen sus bosques. Vamos a ir pegando a estos. A ver, quiero que te centren primero en el otro. Ahí reventando, y reventando, y reventando, y reventando. A ver, primero habría que pegar a los magos, sinceramente, pero... ¿Qué quiere el GTD? ¿Qué quiere el GTD? Vamos a ir poco a poco. Estos son trolls de sombras, que os acordáis que os conté que los trolls, a base de estar en la influencia de la luna, se acabaron convirtiendo en los elfos de la noche. Estos serían los trolls que se convirtieron en los elfos de la noche. Aunque en teoría ya están extintos. No sé, en WoW aquí aparecen, pero en World of Warcraft ya están extintos. O por lo menos ya no aparecen. ¿Por qué? Yo creo que eso es un fallo de lore. Vale. Que terminen de construir eso. Monedita de oro. Super sanación. Esto yo... ¡No! He usado la piedra de vida sin querer. Bueno, da igual. Yo os digo, aquí hay una serie de objetos para gromas bastante interesantes si vais encontrando todos los secretos del mapa. Pero para eso tenéis que ir encontrando todos los secretos del mapa. LOL. Bueno, esto debería aguantar con todas las torretas que tenemos. El problema es a costa de cuántas torretas. Pero vamos, aguantar debería aguantar. Sobre todo porque estos bichos se acercan mucho. Lo curioso es que a las sierras estas las suelen dejar en paz. Ahí está. Muy curioso como las sierras esas las suelen dejar en paz. No sé. Ok. Sí. Vamos a hacer una cosita. Trabajo terminado. Ok. Jefe, coge eso. Lo pensaba. Bueno, van a destruir eso, vamos a perder un poco de dinero. Tampoco pasa mucho, sobre todo si están distraídas. Y me las voy cargando de mientras. Vale, ahí va.
Bueno, esta bicha es inmortal hasta que... Vamos a coger esto, vamos a coger esto. Perfecto. No puedo esperar más. Y ahora vamos a cargarnos esa torreta. Una poderosa magia emana de ese árbol. Deberíamos mantener las distancias. ¿Es que estoy rodeado de cobardes? Es un árbol, como cualquier otro. ¡Taladlo! Bueno, a ver, es un árbol como cualquier otro, no, tampoco bromas, ¿eh? Que por cierto, a nivel de ejército, aquí vemos hojas de sombra, cazadoras de la luna, importante la filosofía de la luna y hojas de la noche. No hay ninguna facción muy importante dentro de lo que nos estamos encontrando aquí. Pero bueno, sí que es interesante el ver las distintas facciones que hay y fijarnos que todas son mujeres. Eso es importante. Eso es porque los hombres están dormidos. Los hombres están echándose la siesta. A ver, es que en teoría, en WoW, originalmente, la sociedad elfa estaba dividida a nivel de guerreros, no a nivel de población, pero a nivel de guerreros estaba dividida en dos. La parte de la población que eran los druidas, que eran los hombres, los sabios. No, aquí se invierte un poco el rol, ¿no? Los sabios, los inteligentes, los tal, son los hombres, y las fuertes, las guerreras, las luchadoras son las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en WoW, World of Warcraft, el lore oficial, hay tanto druidas mujeres como cazadores mujeres. Entonces, ya oficialmente lo que pasó es que los druidas se fueron a dormir, hombres y mujeres, y los no druidas se quedaron vigilando, que eran una mayoría mujeres, ¿vale? Y una minoría hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que eso aquí en el juego no se ve representado. Aquí en el juego lo que tú ves son todo mujeres, ¿vale? Y todos los druidas hombres. Es una cosa que, bueno, tampoco tenían por qué cambiar, pero es un detalle, ¿vale? Porque mucha gente dice, no, pero es que las cazadoras estuvieron sin ningún hombre. No estuvieron sin ningún hombre. Primero, tenían a los civiles. Y segundo, no todos los... O sea, también había cazadores. Lo que pasa es que eran una minoría en el lore oficial. Vale. Como veis, ya estamos en 5000 de madera. O sea, es lo que os digo. Extraño en esas luces danzarinas. ¿Eran ellas los temibles espíritus que tanto miedo ¿sí? os daban? Lo eran. Ok. Creo que aquí no se puede construir ya el ¿sí? nada. No se puede construir a nada más. Vamos a hacer un grupito así de grunts luego. Bueno, no sé si ni siquiera de grunts, porque como esto es una misión de farmeo. Esta misión está dedicada al farmeo, básicamente. Como veis, las bases orcas se defienden a base de poner torretitas y ya está. Las torretitas orcas son muy, muy, muy buenas. Yo os digo, en cuanto sepáis usarlas, reventáis. Bien, vamos a centrarnos ahora mismo en hacer unas cuantas tropas para reventar. A ver, lo primero. Uno de estos. Y yo te diría que unos grunts. Investigación completada. Que a ver cuando terminan de construir esto y podemos sacar oro bien. De hecho. Investigación completada. ¿Tengo que hacer algo? Es que van a irse para Cuenca para luego volver para acá. Entonces, no, tío, ya. Ahí. Eso. Hacer que la economía fluya, chicos. Hacer que la economía fluya. Hacemos esto. Catapultas también tendríamos que hacer. Perfectísimo. Mi vida. Y como veis, estamos aquí aguantando. Bueno, aquí están las dríades. Ya contaré la historia de las dríades más adelante. Son muy bonitas. La verdad es que el diseño de las dríades me gusta muchísimo, tío. De hecho, en Heroes of Store, mi main... Era la dríade. O sea, reventada a todo Cristo con la puta dríade. A ver, también era un personaje muy hijo de su madre. Porque estaba todo el rato metiendo venenitos y esas mierdas. Pero bueno, a mí me gustaba. A mí me molaba muchísimo, de hecho. Era Oye, como veis, es... O sea, da igual el dinero que ganemos. La madera está full, tío. Está puto full. Adalid, céntrate. Labú.
Voy a mandar este aquí para que se cargue este bicho y así no se me distraigan. A ver, Gromas. Gromas creo que lo podíais subir a nivel máximo. Tampoco es necesario subirlo a nivel máximo. Pero bueno, ya en la. Gromas en la próxima partida ya va a estar chetaísimo. Pero chetaísimo, tío. En la próxima misión, Gromas ya está roto, no lo puto siguiente. Ahí vamos. Vale, sí, esto lo revientan rápido. Lo revientan rápido y por lo que veo sin problemas. Seguimos haciendo las mejoras. Grunts, grunts, grunts. Necesitamos más oro. Enseguida tendremos más oro, no se preocupe usted, buen señor. Investigación completa. Vale, yo creo que con esto. Yo creo que en cuanto tengamos cuatro jinetes, yo creo que esta nos la podemos cargar fácil. Las difíciles son esta y esta, especialmente esta. Pero bueno, como he dicho, no, el objetivo no es cargarse todo esto. Lo que sí vamos a ir explorando con Gromas, la zona de los espíritus. No os voy a contar mucho más de los elfos por ahora, porque es que sí que es cierto. O sea, lo que tenéis que saber de los elfos ahora es que todo lo que es dañar la naturaleza para ellos es pecado, pero pecado grande. Muy grande, de hecho. Y ellas son, o sea, todos los elfos ahora mismo son protectores de la naturaleza. Están protegiendo toda esta zona. Protegiendo a los árboles, a los cervatillos, a todos. Son muy hippies. Pero son hippies en plan violentos. O sea, tócales los huevos y son de los ejércitos más poderosos de WoW. De todo Warcraft. De hecho, a nivel de lore, los elfos de la noche no han parado de recibir castigos. O sea, no han recibido una cosa en la que de repente se han vuelto fuertes. No, no, no. Nunca han parado de recibir castigos y a día de hoy siguen siendo una amenaza. Pese a que están todo el rato recibiendo castigos. Sé que hay otra fuente así de regalo, pero no me acuerdo dónde, tío. Investigación completa. ¡Ah, aquí! Y botas de velocidad. Me acordaba yo que era algo importante. Es que a Gromas le viene muy bien el exceso de velocidad. Pero muy, muy, muy bien. Sobre todo en este, en esta parte del juego. Vale, eso para Gromas. Para Gromas. Necesitamos más oro. Ok. Como veis, la madera es que da igual, es que estamos forradísimos. Nos vamos. Y cargarse esto, cargarse eso, cargarse eso, cargarse eso. Ahí está. Importante, cargarse esa mierda. Joder, justo aparece la puta catapulta, tío. Vale. Vale, vamos, 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 vamos. Madre mía, tío. Ok. No, 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 vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. ¡Tío! Ok. Madre mía, se me ha juntado el hambre con las ganas de comer, macho. ¡Ay, la madre mía! Vamos para allá. Uf, tío. Aquí lo van a pasar mal, evidentemente. Vale. Listos para cabalgar. Perfecto. Necesitamos más oro. No se preocupe usted, pronto tendremos más oro. Hay que limpiar esto rápido. No puedo esperar. Perfecto. Por cierto, va a ser muy raro que os dé tiempo a destruir todas, ¿vale? Porque sobre todo si hacéis bien las mejoras, vais a ganar muchísimo dinero en muy poco tiempo. Y eso se nota. Se nota mucho, tío. Mira cómo masacra esta peonza. ¡Cómo masacra esta puta peonza! Pero bueno, dura muy poquito, eso es lo malo. Reventar rápido, reventar rápido. ¿Veis cómo sube la madera cuanto más golpeamos? Eso es por la mejora que hemos cogido de saqueo. Y veis lo cheta que está, ¿no? Pues, investigación completada. Listos para... Como he dicho, a nivel de oro no nos da igual, lo que nos importa es la madera. Así que vamos a matar y a cazar orcos. O sea, pues hay que hacer elfas. Lo que no sé es dónde está mi héroe. Ah, vale, se ha metido aquí. Entendido. Ok. Bueno, el daño que hacen es bestial, tío. Nos está agotando esta mina de oro. Nos la suda olímpicamente.
Vamos a ir a por esta. Esta es la mina de oro que nunca tenéis que ir a por ella, ¿vale? O sea, yo voy ahora porque ya voy muy sobrado, pero nunca vayáis a por ella. Es jodidísima de conseguir, pero jodidísima. Te la están todo el rato atacando, es muy difícil mantenerla. No, olvídate. Es una estupidez ir por ella. Es una completa y absoluta estupidez ir por ella. Ok. Seguimos para allá. Como he dicho, nosotros vamos allá por ella porque ya otra cosa no tenemos que hacer. O sea, que decirte. Fíjate, ya estamos casi en los 10.000. O sea, en los 15.000. Nos da igual. Ya tenemos madera más que de sobra. No puedo esperar más. Los Sirredels. Es que. Yo alucino porque los Sirredels. O sea, tú dices. ¿Dónde estaría lo difícil de esta misión? Pues si te estuvieran atacando todo el rato los Sirredels, las trituradoras. Pero es que no, te las dejan en paz. No las tocan, tío. Es que les da igual. Por la horda. Y van reventando el mundo y es que les da igual, tío. Es maravilloso. Bueno, vamos a ver si llegamos. Ahí está. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Mira cómo vienen. Lo que te digo, el momento que atacas esto te vienen a atacar por todos lados. Te vienen a atacar por todos putos lados, tío. Ok. A tomar por culo. Esta es la más... De hecho, esta es la que tenéis que intentar evitar porque os la van a estar constantemente atacando. Nuestros almacenes están casi llenos. Y lo he dicho, ya casi hemos ganado porque estamos todo el rato puto saqueando. O sea, ya es que no tengo nada más en que gastarme la madera. Seguir, lo vetes. Es que no puedo gastar en nada, tío. Es que ya vamos on fire. Y en cuanto nos carguemos esto, olvídate. O sea, quiero decirte. Es que las masacramos, tío, las masacramos. Pi. Fíjate que siempre se ponen en las fuentes para ir curándose. Y aún así, nanay. Vale. Mira, esta se ha quedado sin lugares a donde ir a recoger madera. Sí, tienes que hacer. Al tajo. Puedo hacerlo. Lo haré encantado. Ok, McKay. ¡Nos atacan! Vale, pues ya está. Sí, mi vida, por... Cuando termine de hacer eso, hablamos. Cuando termine de hacer eso, hablamos. Fíjate que ya, tío, nos hemos metido hasta el fondo de su base. Y esto creo que te daba 5.000 o 3.000. O sea, el grandote este creo que te daba una barbaridad. O sea, destruir esto es casi ganar. Mira. A ver, si destruís, yo diría que destruir los pequeñitos primero, también os lo digo. O sea, no vayáis como yo a saco. 3.000 de madera. Vamos. Cabrones. Vamos. ¡Dejad de pegarle a mis torretas! No puedo esperar más. Vale, va. Y a tomar por saco. No puedo esperar más. Vamos para allá, chicos. Trabajo terminado. Sí, trabajo terminado. ¡Nos atacan! Ok. Y como he dicho, ya no nos da tiempo a acabar con esto. Porque ya acabar con esto ya imposible, tío. Fíjate que nos quedan 400. Esos son dos cargas de trituradora y ya está. O sea que. Esta trituradora ya. Cuando venga esta trituradora ya hemos ganado. O incluso antes, porque esto es con el saquear. Como se pongan a saquear la base enemiga, la revientan. Fíjate. Como vamos subiendo poco a poco de recursos y nada, no es tu tía. Vale, podemos intentar.
alargarlo un poco para ver si conseguimos cargarnos la última va. Cagada. Cagadón. Cagadón. ¡Nos atacan! Trabajo terminado. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Ok. Venga, 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 venga. No, ya hemos ganado. Lo haré encantado. Ya hemos ganado, gente. Ya hemos ganado. Jefe, ya tenemos toda la madera. Bien, entonces empezaremos a construir el asentamiento de inmediato. Bueno, pues gente, like si os ha gustado, suscribiros, compartid por redes sociales por donde os dé la gana y nos veremos en la próxima. ¡Chao!